¿Qué? Bonito, ¿eh? Escapes from heaven and world's end. Breathe the dream within, the mystifying which rumble and spin. Bueno, en cualquier caso, esta jornada es una jornada de viaje. Básicamente el objetivo es salir de nuestro hotelito en Mosnasochi, Eslovenia, cruzar la frontera como ya hemos hecho, y llegar a nuestro alojamiento en San Cándido, en los Dolomitas italianos. Todo el camino va por los Alpes Julianos, que es por donde vamos. Estamos muy altos, estamos en lo alto de la montaña, como podréis observar por el tipo de carretera, y había alternativas, pero el GPS nos marcaba que igualmente la más rápida, entre comillas, era esta, y a nosotros tampoco nos importaba el tiempo, puesto que nuestro objetivo, o sea, no, a nosotros ahora mismo tenemos el depósito lleno, lo hemos rellenado en Eslovenia porque es más barata que en Italia la gasolina, llevamos comida para pasar un regimiento. Cuidado, 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 chaval. Chaval, de la moto va un poquito. Bueno, y tenemos tiempo de sobra, son las 10:30, hasta la 1:30 no es el check-in, con lo cual, que ruta panorámica, vamos a 30 por hora, más a gusto que un arbusto. Así que esta es la jornadita. Buongiorno. Buenos días. Guten Morgen. Bueno, estamos en nuestro siguiente destino. Se va acabando este viajecito. Pero todavía quedan. Bueno, todavía quedan algunos días. Pero no estamos en un destino cualquiera, ojo. Bueno, hacemos una introducción geográfica. Sí, bueno. Hemos dejado Eslovenia y hemos vuelto a Italia. Estamos de nuevo en Italia, pero estamos en una Italia un poco... poco italiana, ¿verdad? Muy poca. Muy poco italiana. Muy poca, mamá. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en la región alpina, estamos muy, muy, muy cerquita de la frontera con Austria. Esta región fue parte del Imperio Austrohúngaro hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se cedió a Italia. Pero esto es Alemania, o esto es Austria, o esto es Suiza. Los pueblecitos, las casas, las iglesias, las plazas, los nombres, la gente hablando por la calle. Tú ves fotos, ves alguna imagen del pueblo, de cualquier pueblo, y nunca dirías que estás en Italia. Nunca. Nunca, nunca. Dirías que estás en, pues eso, en Austria o en Alemania. De hecho, la mayoría de la gente con la que nos hemos encontrado, ellos te hablan primeramente en alemán. Y así eso, y te pueden hablar en italiano. Pero es, bueno... Está simpática, es un lugar muy bonito, la verdad, estéticamente, no solo lo que estáis viendo aquí, que es asombroso y de lo que vamos a hablar a continuación,
sino todo. Los pueblecitos, los prados, las montañas, todo. Las el carreteras. El camino ayer que hicimos para llegar hasta el pueblo donde estamos alojados, espectacular y peligroso. Sí, sí, el paso de Eslovenia a Italia fue una locura, fue las típicas cosas que si uno tiene más conocimiento no lo hace ni en pintura. Lo que pasa es que nosotros teníamos clara por el GPS una dirección, un camino, el más corto, el más rápido. Pero claro, el más corto y más rápido era un camino subiendo los Alpes, y cuando digo subiendo es subiendo, unas carreteras donde no eran de doble sentido y no cabía un coche y una moto, imaginaos dos coches. Fue un poco una locura. Fue una aventura, sí que fue una aventura total, pero los paisajes que vimos, eso no está apagado. El miedo que pasamos en algunas curvitas... Echamos unas 4 horas más o menos para hacer 130 kilómetros aproximadamente, pero bueno, fue una gozada el llegar aquí, el estar aquí y bueno, y venir a este primer, podemos decir primera excursión o primer lugar o primera visita que hacemos en esta zona, que no es cualquier cosa, puesto que este lugar que estáis viendo aquí fue el motivo principal por el cual hemos organizado todo este viaje. Es decir, nuestra primera intención, o su primera intención, que yo secundé con los ojos cerrados, fue visitar el lago de Braies. ¿Por qué, Lucre? ¿Por qué quería visitar este lago? Porque hace tiempo vi una imagen de este lago. Entonces, mi lugar preferido del mundo, y creo que el tuyo también, es el Parque Nacional Banff en Canadá. Parque Nacional Banff, Parque Nacional Jasper, esa carretera que une esos paisajes es mi lugar preferido del mundo. Entonces, cuando vi esta imagen de este lago me recordó muchísimo. Me recordó mucho, pero me sigo quedando con la zona de Canadá, soy sincera. De las montañas rocosas canadienses en no hay naturaleza, que... ni Suiza, ni nada. Para mí no hay nada que lo supere. Entonces, al ver esa imagen digo... pues mira, algo parecido a Canadá que me recuerda y está aquí cerquita, en Italia, vamos ahí. Y ya a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a ampliarlo a Eslovenia y todo surgió, todo ese viaje por este lago. Y aquí estamos. Y aquí el gust terrós i espès de ses paraules, la motiva bellesa d'un capvespre calm vora les aigües netes de cala pregunta. Damunt l'escalfor malvada serena, estamos rodeando el lago. Se puede caminar todo, da un paseo todo alrededor del lago. El camino es cómodo y no es un sendero sencillo, vamos. La verdad que me está gustando mucho. Aquest instant, el vol perdut d'un jove gavià. Hello.
d'un cos de mar que en sa nuesa exulta. Amor, amor, sobreviurà. Potser en els ulls futurs de qui com jo n'ha fet de cada vez. El lago es impresionante. Es cierto que hay zonas donde se aprecia más el color del agua y otras no tanto, pero es que estos sitios, es que estos son una auténtica pasada, poder disfrutar de esto así tranquilamente, con el tiempo bueno. ¿Qué? Bonito, ¿eh? Hay una ruta que es circular. Nosotros hemos llegado y en vez de ir por el embarcadero como hacía todo el mundo, nosotros hemos empezado por la parte derecha, rodeando todo. Empezamos primero por los restaurantes, después a continuación está la iglesia, un caminito muy suave, va dejando el lago a la izquierda hasta el final del todo, que llega como una especie más donde la gente se puede bañar, que está ahí piedrecita, más como tipo playa, vamos a definirlo así. Y la parte final, ya una vez que gira, es la parte para mí más bonita, porque ya llega, bueno, es una subida de escalera, nosotros no la hemos hecho cuesta arriba, la gente venía cuesta abajo, bajando los escalones, y esa parte, las vistas son espectaculares, ahí nos hemos parado bastante a echar fotos y nos ha encantado. Después, una vez que ya sale, terminamos la parte de las escaleras, terminas en la parte del embarcadero, donde estaba la gente haciendo cola para montarse en su barquita. Que por cierto, las barcas, una pasta. Era media hora, costaba la barca, para hacerlo en pareja, los dos solos, barca privada, 50 euros. Y tenías que dar un depósito de 20 euros. Y si querías compartir barca, pues 10 euros por persona. Y tenían, son muy listos aquí, que si la gente viene aquí a por la barca para echarse las fotos, tenían al lado una barquita, donde pagaba, creo recordar que eran 10 euros para solo una barca que la tenían ahí amarrada para tú echarte tu foto, que tú después lo ves en Instagram o lo ves por ahí y dices, el paseito en barco que se ha dado, que va, la barca estaba ahí amarrada. Bueno, pues después del paseito al lago, de hecho la mañanita allí, que nos ha encantado, nos ha encantado, vamos a reponer fuerzas, ¿no? Salud.
¿Qué cuentas? Estamos en el mirador panorámico de las Tres Cimas. Estas son las Tres Cimas. La imagen se ve mucho. Se puede acceder más cercano, pero no sé cómo vamos aquí. Porque ahora mismo no es hora de sendero, es hora de... No, y además que va a llover en breve. Pero aunque no lloviera. Aquí huele a carne asada con papa, con patata, con strudel, con pero todo. Va a llover en breve. Sí, está el tiempo nubloso. Bueno, hace frío, ¿eh? Esta imagen de las Tres Cimas es como la imagen icónica de los Dolomitas, con buenas vistas, ¿eh? Bueno, el último gran deseo de Lucky se va a hacer realidad. Por fin. Venimos a ver el lago Caresa. Destino. Estamos en el lago Caresa, lago pequeñito pero con un color impresionante. Es que este tiene un color como azul, no tan verdoso, no tan esmeralda, pero un azul, no sé cómo definirlo, pero... Sí, es un azul... Azul verdoso. Azul raro. Azul verdoso raro. Raro, no, azul precioso. Sí, pero raro, no es malo. Con esas montañas de fondo. Vale. Con esas montañas de fondo. Con los pinos. Es que es precioso, el sitio es precioso. Es súper chiquitito. Estamos dando ahora mismo un paseo alrededor del lago. Y es muy chiquitito. Pero es que... ¡Qué bonito! Decir que estamos casi en el camino de vuelta. Estamos casi con la propina. Hemos salido de los Dolomitas, de la región del Sub-Tirol, aunque todavía estamos en los Dolomitas, en la región del Sub-Tirol,
Y bueno, vamos camino de Garda, vamos a decir, o camino de Verona. Vamos camino de la civilización. Vamos camino de las dos últimas noches antes de ya de retornar a casa, donde probablemente, bueno, algo más del lago veremos. Pero bueno, también queremos ir a Verona, a la ciudad. Hombre, vamos al lago Garda, por lo menos lo veremos, ¿no? Sí, bueno. Entonces en el camino habíamos dejado este lago, el lago de Icarecha, para hoy porque nos cogía en el camino entre San Cándido, el pueblo tan bonito donde estábamos, y nuestro siguiente destino, que es Lonato del Garda, que bueno, podemos llamar Verona, ¿vale? Entonces, bueno, hemos venido por aquí y ha merecido la pena, teniendo en cuenta que el camino es montañoso de nuevo, otra vez alpino, de muchas curvas para arriba, muchas curvas para abajo, pero bueno, merece la pena. Y mucho radar. Y muchos radares. Seguimos disfrutando del paseíto y... ¿qué voy a decir de este lago? ¿A que ha merecido la pena? Merece la pena. No diré que no. Seguimos.